Recordemos que actualmente América Latina y el mundo está atravesando una guerra económica por parte del Imperio norteamericano y sus secuaces, cuyo fin sigue siendo el mismo: el control hegemónico de los recursos naturales y el comercio mundial. En su más reciente campaña mediática se han centrado en Venezuela. Hoy, en Sin Filtro, hablaremos del papel que juega el Cartel de Lima, quise decir Grupo de Lima. El gobierno de Estados Unidos impulsa una vez más la estrategia de desestabilización regional mediante el llamado Grupo de Lima. Pero, ¿quiénes son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué países están detrás de esto? Desde el año 2017, el imperio domesticó una entidad conformada por 14 países del continente que básicamente se creó para exterminar el proyecto bolivariano que impulsó el presidente Hugo Chávez Frías. Evaluemos de cerca algunos países, patio trasero al servicio de los intereses norteamericanos. Número 1, Perú. Nación suramericana que arrastra una historia en los últimos 20 años de presidentes que han salido por la puerta de atrás, quienes han sido perseguidos y enjuiciados por casos de corrupción, crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos, tras concluir su mandato. Número 2, Colombia. El mal llamado Grupo de Lima calla descaradamente sobre los asesinatos de más de 400 líderes sociales en Colombia. Existe un gobierno cómplice y entreguista que ha suspendido los derechos humanos por la persecución. El pensamiento fascista de Iván Duque ataca a toda escala todo tipo de organización social. Número 3. Costa Rica, vecino del sur. La Suiza centroamericana ahogada por el narcotráfico y crimen organizado, con los peores indicadores de inversión en gasto social, deterioro de la economía y represión a la lucha legítima del gremio sindical y, por si fuera poco, el escándalo de abuso sexual que destruyó el mito del Premio Nobel de la Paz para el expresidente Óscar Arias. Número 4, Honduras. El país centroamericano con la tasa de asesinatos más altas en la región, un país gobernado por el crimen organizado y el sicariato. Un país donde los golpes de Estado están a la orden del día, donde no existe democracia ni respeto a las leyes. Y como resultado tenemos la crisis humanitaria que está provocando el éxodo de millares de hondureños. Tampoco es muy buen ejemplo el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Su gobierno, de ultraderecha, se ha caracterizado por la poca inversión al gasto público, un excesivo aumento de los impuestos, privatización de servicios básicos y, para cerrar con broche de oro, busca su reelección para octubre. ¿O qué decir del gobierno chileno? Ferviente heredero del pinochetismo, Sebastián Piñera, que sigue violando los derechos del pueblo mapuche y se niega a declarar la gratuidad de los servicios de la educación superior, tras años y años de lucha estudiantil en Chile. Ahí hemos mencionado una extensa lista de problemáticas sociales, regionales, violaciones a los derechos humanos y ruptura del orden constitucional por doquier. Que el tal Grupo de Lima podría disponerse a trabajar por el bien de la región latinoamericana y caribeña y dejar de ser un peón de la política norteamericana.